estado buscando un diamante que se me peló aquí. Andaba recorriendo todo esto y no lo hallaba. Dije, ok, voy a regresar a la zona. Voy a hacerlo otra vez a la hora que beben agua. Y mira, 2.39. Máximo peso 100 kilos, igual que el de oro. Lo ando buscando mucho, mucho. Porque aquí maté a varios. Maté varios y ese no sé de dónde salió. De repente salió, lo miré por allí y se fue. Y se me peló. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a matarlo. Está aproximadamente a 250 metros. A 200. Ok. Más o menos le vamos a dar al puro arriba. Estas cosas pasan cuando estás acostado. Lo bueno que no estaba cerca, está lejos. Si no estuviéramos jodidísimos. Le faltó, ¿eh? Para que se viniera para acá. Pues nada, nos lo chingamos. No lo chingamos. Ah, hay que viajar para allá. Y caminar todo esto para llegar allí. Bueno, gente, tenemos nuevo diamante. Diamantón. Bonito, bonito. Diamante 258. Vamos a disecarlo. Qué bueno. Tenía rato que no sacaba un diamante ya, en Rancho del Arroyo. Tengo varios diamantes aquí en Rancho del Arroyo, pero de la nueva actualización han puesto menos animales y cuesta un poquito más. Hay que matar mucho, mucho venado de oro para que salga el diamante. En todos los bebederos hay que estar dando vueltas y vueltas y matando y matando. Y si no sale es que te hace falta uno que otro bebedero encontrar de ciervo cola blanca. Vas y matas allí, vuelves a matar y hasta que te sale el diamante. Y aquí está un hermoso diamante. 55 y muy apenas, muy apenas con 3 puntos, con 3 números arriba, muy bonito.